En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la paz que ha resucitado a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Dispongámonos pues a participar de esta celebración, reconociendo con humildad nuestras faltas. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo.
Oremos. Dios nuestro, por defender tu honor, el santo obispo Estanislao cayó bajo la espada de sus perseguidores. Concédenos que podamos permanecer como él, firmes hasta en la fe hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen así. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les respondió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Pedro y los otros apóstoles le replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgando de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, el hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios los libra. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Hermanos, nos reunimos en esta tarde para darle gracias a Dios por un año más de vida de nuestro hermano el Padre Miguel. Qué alegría y qué regalo tan grande, pues, el estar congregados en esta Santa Misa para pedirle a Dios nuestro Señor. Sabemos que el mejor regalo, lo mejor que podemos hacer por un hermano nuestro que ha entregado su vida, pues es ofrecer una oración. Sabemos que todos estamos en este mundo de peregrinos y que nuestro destino final es la vida eterna, y que es muy importante y es necesario que siempre ofrezcamos nuestra oración, nuestros sacrificios y desde luego nuestro testimonio para que todos podamos un día llegar a la vida eterna. Por eso hoy, a nombre del Padre Miguel, muchas gracias a todos ustedes, hermanos, por hacer esta presencia en esta parroquia y pedirle a Dios nuestro Señor que nos siga dando ese don de la perseverancia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en este Evangelio? Recordamos que cuando venimos a la Santa Misa tenemos, por así decirlo, dos consignas muy importantes. La primera es venir con la disposición de escuchar a Dios nuestro Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor en la liturgia? Con su palabra. Y la segunda consigna es buscar siempre llevarnos a Dios en el corazón. Tener esa dicha de poder comulgar y de volver a nuestras actividades con la presencia de Dios en nuestro corazón. Hoy nos invita el Señor a reflexionar en aquella realidad que muchos de nosotros vivimos día con día. Obtenemos algo que ha ganado en podemos conocerlo todo, pero siempre nos quedará algo. Podemos tenerlo todo, pero siempre habrá algo que nos falte. Este deseo tan profundo solo se colma con alcanzar la vida eterna. Por eso decía al inicio que lo más importante, el hacernos compañía, el hacer presencia, el festejar como lo estamos haciendo hoy, tiene que ser siempre de cara a la eternidad. No puede haber mejor regalo que ser testimonios, que ser ayuda uno para el otro. El ser ayuda uno de otros para alcanzar la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, pero vale la pena hacernos esa pregunta. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo aspirar a la vida eterna? Si vivimos
todo lo que hacemos en este mundo no nos sacia, porque alcanzamos, deseamos vivir en la eternidad. Es válido preguntarnos, ¿y qué es la vida eterna? Dice el evangelista San Juan que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que enviaste Jesucristo. Eso es la vida eterna. Por eso tenemos que entender que la vida eterna, de alguna manera, ya la podemos poseer desde ahora. Quien tiene a Dios en su corazón, quien busca tener a Dios en su corazón, quien vive para Dios, está ya probando esa vida eterna. La vida eterna no es cuando alcancemos la resurrección de la carne. La vida eterna la podemos ya de alguna manera contemplar desde ahora. ¿Cómo? Teniendo a Dios en nuestro corazón. Buscando las cosas del cielo. El cielo es el conocimiento total de Dios. Dios es infinito y por eso al conocerle a Él, nuestra inteligencia alcanza la plenitud de su posesión. Tener a Dios, buscar tener a Dios. ¿Y cómo puedo saber si tengo a Dios en nuestro día a día? Lo más importante es preguntarnos si vivimos en gracia de Dios. Acuérdense que cuando cometemos un pecado, le cerramos la puerta a Dios. Le damos la espalda a Dios. Él nos sigue bendiciendo y sigue estando presente en nuestra vida. Pero todo lo que hacemos no nos alcanza la vida eterna. Por eso, hermanos, hoy qué necesario es que busquemos alcanzar esta vida eterna. Insisto, al cielo no se llega solo. Al cielo no se llega solo. Por eso el congregarnos aquí hoy, pues es esa invitación, es ese levantar la mano y decir, yo quiero llegar al cielo, pero no quiero llegar solo. ¿Cómo podemos alcanzar esta vida eterna? Y dice nuestro Señor, el que haya perseverado en la fe hasta el fin, ese alcanzará la vida eterna. Pues pidamos, hermanos, a Dios nuestro Señor, que nos alcance hoy, que nos conceda hoy esta gracia. Señor, déjame poner la mirada, mi corazón, en la vida eterna. Y que tengamos esa convicción de que día con día estamos conquistando un pedacito de cielo. Gracias, Padre Miguel, porque tu testimonio, tu entrega, tu sacerdocio, pues nos ayuda a cada uno de nosotros a ir conquistando esa vida eterna. Acuérdense que también los sacerdotes, sobre todo nosotros, necesitamos también de ese apoyo, de esa oración. No somos ángeles. Somos hombres pecadores que vamos en la barca hacia la vida eterna. Que tratamos y sabemos lo que llevamos entre manos, lo que Dios nos ha confiado. Y de ahí depende y brota una conciencia de dar buen testimonio. Pero no olvidemos que esta fragilidad humana también necesita ser comprendida y necesita ser ayudada por el que camina junto a nosotros. Pues sigamos esta misa de acción de gracias por un año más de vida del Padre Miguel y pongamos nuestra mirada en la eternidad. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos juntos al Señor en estos días alegres de la Pascua la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Digámosle con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Te pedimos especialmente, Señor, por nuestro hermano Miguel, que hoy le has concedido un año más de vida. Concédele la gracia de perseverar en su ministerio hasta que lo llames a la vida eterna, roguemos al Señor. Quiero también tener presente en este día el eterno descanso de las almas de mis padres, Yolanda del Río de León, Jaime Arellano Juárez. Pido por la salud de mi hermana María Concepción Arellano del Río, por las necesidades e intenciones de Carlos Gustavo Rodríguez Herrera, de José Cabral, de la profesora Luz del Carmen Pérez Hernández. Por todos ustedes, feligreses de la parroquia de Santa Ana, oremos. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbralas de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento.
delito y límpiame de todo mi pecado. Sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración del santo mártir San Estanislao de Cracovia, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos, hoy en especial del padre Miguel en el día de su cumpleaños, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés,
y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos a contemplar, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, y los bendices y los repartes entre nosotros. Por
Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, se hará bajo las dos especies. Pasen, por favor.
cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Al celebrar con alegría esta festividad y habiendo recibido tus dones celestiales, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, que podamos participar con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito. Padre, pues a nombre de toda la comunidad parroquial, queremos darle un gran abrazo, una felicitación por su cumpleaños. Pedirle a Dios nuestro Señor que lo siga iluminando para que a este rebaño lo conduzca por el camino del bien, con sus homilías, con su ejemplo, Padre. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por tenerlo aquí en esta parroquia. Gracias. Queremos agradecerle a los sacerdotes, el padre Cristian, el padre Rafael, que acompañan amistades del padre Miguel, el servidor, agradecerle su presencia. Pues padre Miguel, ya te lo dijeron, te lo vuelvo yo a recalcar, gracias por tu sí, por tu sacerdocio, que el Señor te ilumine en tu vida, te dé salud y fuerzas para trabajar por el Evangelio, por esta grey que es tu pueblo. Y bueno, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque el padre tiene ya mucho tiempo trabajando con ustedes, para que recen mucho por él, por nosotros los sacerdotes. Ocupamos mucha la oración del pueblo de Dios. Estamos muy contentos de celebrar este cumpleaños del padre, su onomástico, y bueno, pues que sean muchos más. Y lo más importante para un sacerdote es la oración de ustedes. Así es que pidan mucho por el padre y pues felicítenlo como él se merece. Un aplauso grande pues para nuestro sacerdote, el padre Miguel. Pues quiero agradecer enormemente pues este detalle del padre Jesús, que me organizó esto de sorpresa, y agradecer también la presencia del padre Cristian, decano de aquí de Fresnillo, del padre Rafa, amigos desde que estábamos de vicarios aquí. Bueno, yo sigo de vicario, ¿verdad? Tú también. Cuando estabas aquí en San José Obrero. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estas ocasiones, pues sí, alimentan nuevamente la gracia del sacerdocio. Ahorita me hicieron recordar pues el día en que con mucho gusto y cariño pues estaba celebrando mi primera misa allí en la purificación hace ya casi 5 años, y vienen a la mente pues muchas cosas, recuerdos, y como lo han dicho, el sacerdote se sostiene gracias a la oración de sus fieles. Uno pues a veces quiere hacer las cosas bien, y sabemos que pues a veces no agradamos, a veces no nos gusta lo que, no les gusta lo que decimos, pero siempre lo hacemos con el deseo de que ustedes sean mejores cristianos, que sean verdaderos hijos de Dios. Y si en alguna ocasión pues les he hablado fuerte, les he llamado la atención o les he dicho algún señalamiento, pues es porque se lo merecen, no más por eso, nada más. Pórtense bien y nadie les dice absolutamente nada, no más por eso, ¿sí? Y nuevamente pues les agradezco este detalle. Pidan por mí, pidan por mis hermanos sacerdotes, para que seamos fieles a este llamado que indignamente el Señor nos dio al habernos escogido sus sacerdotes para siempre. Y pues aprovechando el viaje, pues de una vez los invitamos para mi aniversario sacerdotal. Cumplo 5 años, ya mis bodas de madera, el próximo 4 de julio. Espero que también nos puedan acompañar. Bueno.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les damos la bendición todos, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Pueden ir. Le vamos a pedir al Padre Miguel, pues que baje para que le den su abrazo, ¿verdad? Seguramente en el salón varios nos van a acompañar, pero ahorita que trae sus ornamentos sacerdotales, pues felicitarlo y desearle lo mejor. Ya después nos pasamos ahorita, vamos pasándonos al salón, que ustedes conocen el Álamo se llama, ¿verdad? ¿El Álamo? ¿Se llama el Álamo? ¿O cómo se llama el salón? El Álamo, ¿es correcto? Bueno, ahí nos vemos ahorita, ¿sí? Padre, pues te invitamos a que tú bajes allá, que te den tu abrazo. Un aplauso más para nuestro Padre Miguel. Felicidades otra vez. Mientras yo voy a un mandadito, lo van a custodiar aquí sus dos, los dos padres, y ahorita lo acompañan al salón. Yo los alcanzo en un momento.